subimos toda la parte de documentación general, vimos el microcontrolador, vimos la introducción a la familia, vimos la placa de desarrollo, la analizamos al detalle, salvo la parte de instalación de la placa, que la tenemos recogida en este documento y que viene mega super resumida la explicación en este vídeo que vamos a ver ahora. Y a continuación lo que nos tocaría sería, bueno, aquí está puesto en este orden, pero yo le voy a cambiar, podría ser hacer el estudio del corte SM0, pero no, vamos a hacer la instalación del código Warrior. Vamos a instalar el código Warrior, vamos a ver una pequeña presentación que hay, una pequeña introducción. Instalamos el código Warrior, conectamos la tarjeta, colocamos la tarjeta, y luego ya nos ponemos a trabajar pues, sobre el corte SM0, porque ya pues, bueno, pues nos va a permitir, si ya tenemos instalado todo, nos va a permitir pues, bueno, pues, tocar algunas cosas, ver algunas cosillas. Pero bueno, pues sin más, vamos a. Me gustaría, es un vídeo un poco largo, un poco pelma, pero quiero que por lo menos que empecemos a verlo. Probablemente vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a ver este vídeo, lo vamos a parar, luego vamos a hacer la instalación de código Warrior y luego continuamos con el vídeo, ¿no? Para poder ir viendo cosas. Entonces lo primero, ya os digo, vamos a hacerlo primeramente, ver este vídeo. Es como siempre, he instalado o he colocado el URL original, el de la casa. Y bueno, vamos, lo que os he comentado. Vamos a dejar que empiece y luego paramos e instalamos el código Warrior. El día de hoy en este webinar titulado Code Warrior y Next Step Development Board, que parece como tips y trucos de Code Warrior, precisamente trata de hablar un poco de lo que es Code Warrior, los features que tiene, es el... y cómo vamos a aplicarlos al board de Quick. En este caso tiene un microcontrolador que está basado en Core ARM. Entonces vamos a ver qué cosa. Primeramente, pues en la agenda, vamos a hablar de Code Warrior, qué es lo que tiene, que es lo nuevo, incluido acerca de licencias también, la página, trainings y todo aquel material que está relacionado. Posteriormente, cuando hablaremos del Quick Stick, un pequeño overview de la familia Kinetis para que todos conozcan, y de la Word, que es un Quick Stick, que nos ofrece y qué es lo que podemos hacer a través de ella. Posteriormente, bueno, vamos a ir a una parte en la que yo les voy a mostrar el Code Warrior y vamos a hacer unos cuantos proyectos y les voy a mostrar algunos features y cómo ponerlos a cabo, junto con algunos tips para facilitar su desarrollo. Primeramente, bueno, la versión de Code Warrior sobre la que vamos a estar ahorita trabajando y hablando es la 10.1. Esta es nuestra nueva versión de Code Warrior. ¿Qué puede la diferencia? Bueno, que está integrada en la plataforma de Eclipse. Eclipse es una plataforma sobre la que se pueden desarrollar varios proyectos. En este caso, bueno, pues podemos utilizarlo para poder desarrollar proyectos de RS08, H308, Codemaster, Jetty. Nos ayuda a integrar, bueno, toda una herramienta, que esa es la idea de Code Warriors. No tener diferentes tipos de Code Warriors para cada uno de los dispositivos, sino tener todo integrado en una sola, un solo I. Se pueden integrar, bueno, varios componentes en el Eclipse, esa es la gran ventaja. Podemos tener lo que son nosotros plugins, agregar servicios, agregar herramientas externas, etc. ¿No? Entonces, nos permite una gran versatilidad en la integración de nuestro proyecto. ¿Cómo viene siendo pues, el roadmap, el camino del Code Warrior a lo largo del tiempo? Bueno, pues, primeramente en el 2010 empezamos con la sección, la versión 10.0, en la que integramos pues los computadores de RS08 y HS08. Posteriormente, bueno, pues agregamos lo que son los Codefire de 32 bits. Y por último, acabamos de lanzar para nuestra nueva herramienta, que es
MX, ya también está integrada en Copilot 10. Entonces, actualmente tenemos la versión 10.1, y bueno, y posteriormente iremos lanzando la 10.2, en donde ya estaremos integrando dispositivos como los 10Is. Entonces, son micros, los 10Is son micros muy poderosos para procedimientos señales, por ejemplo, motores, etc. Entonces, los que también son micros de 6Bit, también por todo esto. En el caso, por ejemplo, de todos los microcontroladores que tenga que ver con, por ejemplo, HC08, siguen soportándose en la versión 6.2. Así mismo los HC12 en la versión 12.5, y todo lo que viene siendo legacy, o lo que ya es anterior, también en 10.5. Entonces aquí vamos a estar todos soportando con la tecnología que crees que está desarrollando. Entonces, ¿qué hay de nuevo en el Codeware 10.1? La arquitectura obviamente es completamente nueva. Para quien ya ha utilizado Eclipse, pero si han utilizado por el Codeware, bueno, la interfaz gráfica es completamente distinta. Aquí vamos a poner la manera de crear un proyecto, tenemos la opción de seleccionar Codefiles, Codefiles, etc. Entonces, nosotros también nos permite, en este caso, podemos ver aquí dice Codefire, Evaluation Force y hasta Workforce. Entonces ya nos reconoce un proyecto. Aquí, bueno, pues el otro día ya lo comentábamos y lo repetimos. CodeWarrior lo que tiene es un entorno que está diseñado para trabajar con diferentes microcontroladores. Entonces, cuando nosotros hagamos un proyecto, lo primero que vamos a tener que elegir es el microcontrolador que vamos a usar nosotros. La Tower Board son unas o alguna otra board que tenga con el cliente. Entonces hace más fácil el desarrollo de la implementación. Entonces, bueno, pues así es como está la integración. Además de eso, bueno, ofrece la conectividad de diferentes tipos de dispositivos para programar en diseño Kinetic, ¿no? Soportamos tanto el BIM Multilink. De hecho, existe una nueva versión de Multilink, que es la Universal Multilink, que es capaz de programar Kinetics. Y además de eso, también puede programar los S08, etc. Pero ofrece también la opción de Kinetics. El Cyclone Knife también. El Sege de JLink. Y el Open Source JTAG. El Open Source JTAG está disponible en nuestra board de Tower. Y se puede hacer, bueno, programar y identificar que es el que vamos a usar nosotros. También esta tarjeta tiene lo que tiene ese objetivo. También para el sistema de los Power Architecture, también tenemos conectividad a través del PNI, ProMetric, Cyclone Pro y el Open Source JTAG. No, ese no, el OpenSD, es el OpenSDA, el que vamos a usar. Se actualiza constantemente y Codeware le avisa cuando tiene una nueva versión. Esto, bueno, es para tener mayores de velocidad y mejores speed. Además de eso, bueno, funciona también con fuerte serial. Y bueno, provee también lo que es el trimeo, que es decir, el ajuste fino para los micros de 8 bits y Codefire. Esto para que tus pues, pasos de entrador tengan mejores. Otro gran nuevo feature es que tenemos el Trace and Profile. ¿A qué se refiere esto? Bueno, con el Trace and Profile nosotros podemos saber exactamente qué funciones, qué código se ha ejecutado en nuestro microcontrolador. Entonces podemos tener una tabla de tiempo como la que se observa aquí abajo, donde podemos ver en qué funciones exactamente ha estado el microcontrolador y en qué tiempo. Entonces con esto nosotros nos facilita el desarrollo, el debugueo, etc. Si por ejemplo tenemos algún problema y no sabemos dónde está la falla, pues esto nos ayuda bastante para saber cómo resolver eso. Y bueno, obviamente también se ha soportado. Yo no he llegado todavía a usar he visto cómo se usaba el tracer este, pero bueno, pues alguna cosilla ya miraremos. Lo que comentábamos, es un buffer que tiene, que va guardando los estados en tiempo real, y que luego me va a permitir ver qué es lo que ha pasado hasta un determinado punto de ruptura.
ayuda a generar código y driver de otro nivel para nosotros a ponerlo en nuestra aplicación y que nos ayude a chantar o inicializar ciertos nombres. Resumiendo, lo que dice, es una herramienta que nos permite generar código en lenguaje de alto nivel. Entonces, bueno, me va a permitir, como vamos a ver, tener una serie de componentes y en una programación en alto nivel, diciéndole, pues, a modo de objetos, programación orientada a objetos, pues ponerle las características y él luego me genera el código correspondiente para que se produzca lo que nosotros le hemos escrito en código de alto nivel. Para poder hacer un curso un poquito más sencillo. La interfaz gráfica es bastante amigable, simplemente con unos cuantos clics. Uno puede configurar registros sin necesidad de estar viendo las hojas de datos, todo ese tipo de. Además de eso, bueno, si ustedes están cometiendo un error de configuración de marca, ahí mismo dicen, ok, este registro no se puede configurar así, porque a lo mejor hay un conflicto con el reloj, etc. Además de eso, bueno, también existe. El procesador este puede funcionar con Kinetis y las capacidades de la integración que es, brevemente de él, es un sistema operativo tiempo real que está disponible para Kinetis. Entonces, a través de esta herramienta podemos inicializar el sistema operativo tiempo real con una especie de módulos y diagramas y ya con eso tenemos lo que es este sistema operativo a tiempo real. Igual, el arquitectura que soporta el Mozart Expert son de 8 bits, 16, 32, hasta 500 en este caso. ¿Qué otras cosas? Bueno, tenemos dinamización. Bueno, con solo 6 clics ya tenemos un proyecto andando en cualquier plataforma. En el caso de los con solo 6 clics ya tenemos un proyecto. Además de eso, bueno, si nosotros tenemos un proyecto existente y queremos cambiar el microcontrolador, también con otros 6 clics podemos seleccionar otro microcontrolador y automáticamente nos hace la migración dentro del mismo tipo de contenido. Quizás en familias de 8, 16, 32 bits, cuando cambiamos de familia de bits, ahí sí hay que hacer un poco más de trabajo, pero si trabajamos en una familia de 32 bits, automáticamente podemos estar haciendo. Otra opción es el IBIO. Nos ofrece la posibilidad de ver los datos en tiempo real. Es decir, cómo cambian los datos de variables en la memoria y automáticamente se refrescan. Entonces, hay una opción que se llama Refresh Weapon, que si seleccionamos, automáticamente se ven cómo los datos están refrescando. Esto aplica para la memoria, variables, registros, cualquier cosa que esté en una memoria. Escribiendo o escribiendo, se puede la directiva también se porta para C08 y 54 años. ¿Cuáles son las diferentes ediciones que tenemos de Google? Bueno, primero tenemos el Special Edition, normalmente tenemos un sin límite en cuanto a proyectos que nosotros vamos a agregar y vuelven. Nosotros vamos a utilizar una versión que tiene un tope de código de programa, que ahora mismo no me acuerdo cuánto es, con lo cual automáticamente os podéis imaginar que nos da de sobra para lo que podemos hacer aquí. Y es gratuita, o sea, es libre, no es ni pirateada ni nada. Cualquiera en casa se la puede descargar y trabajar con ella. De visión de Google, soporta lo que ya hemos comentado anteriormente, que es la simulación y los interfaces de debugger, así como a Device Initialization, Processor Expert, etc. Además de eso, bueno, tenemos la edición básica. Compilador, etc. Y así, bueno, vamos creciendo a la estándar, que soporta lo mismo que la básica, pero bueno, con un poco más de componentes. Caso Cursor Expert y la conclusión. En el caso de la profesional, bueno, tenemos ya un poco de más. En el caso, por ejemplo, de Linux, QX, Excel,
Elegimos el micro.
que en nuestro caso sería el N, que si os dais cuenta en este vídeo ni aparece todavía. Siguiente, nos pregunta que cómo vamos a usar la web. Hoy en día da más opciones que esa, y nosotros vamos a usar además el OpenSDA, que tampoco está ahí. Ya lo veremos también. Ese sería el momento en el que, si yo ya tengo ficheros de otros proyectos hechos, pues los añado. Sí. En la momento vamos a hacer un proyecto básico. Luego nos ha dejado elegir el lenguaje de programación, el lenguaje de alto nivel. Siguiente, nos pregunta que cómo queremos conectarnos a la web. Como les había comentado, tenemos la opción de Security Link. Quitamos la opción de Security Link. Es porque nada más que y ahora el lenguaje. El lenguaje para nosotros va a ser C. Y bueno, pregunta que podría ser ASM, En algún momento vamos a hacer un proyecto básico, vamos a utilizar el ASM. Y en ese caso ha escogido uno básico, sin procesores. Con lo cual lo va a tener que hacer es todo. En esta parte de aquí, pues tenemos lo que son los archivos, todo el material. Ha creado toda la estructura del proyecto. La parte de aquí arriba podemos buscar el archivo de archivo, ¿no? Si ya tenemos un sistema, por ejemplo, si quisiera name, está hecho bastante amiga. Entonces, vamos a ver aquí nos aparece. Este es el archivo. Algo muy importante de cómo funciona el lugar es que funciona a través de workspaces. Workspaces, digamos que es una sesión de trabajo. Nosotros podemos definir diferentes proyectos. En este caso solamente tenemos un proyecto. Pero podemos tener aquí varios proyectos abiertos y estar desarrollando. Entonces ahora veremos. Y como veis, ha creado un proyecto. Crea un proyecto, pues bueno, automáticamente crea un proyecto que no está mal, que nos deja por lo menos empezar a probar. Proyecto tonto, incluye STDIO, incluye el derivate H, pues será para uno de los elementos que tiene aquí, incounter igual a cero, o el main, print esto, imprimir esto, for punto y coma, es decir, un bucle que no termina nunca, y aquí incrementando el contador. Punto. O sea, no hace absolutamente nada. Pero bueno, pues según el enfoque que hagamos, pues bueno, pues va a poder ver la variable counter, los registros asignados, las posiciones en memoria, etcétera, 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 etcétera. Y no sé cómo se las apañará con el printf. Switch workspace, te doy nodo y esto va a crear otro word. En el caso de que queramos tener un entonces, algo interesante, bueno, es que entonces yo creo una función. Si tú quieres añadir algo, ahí añades algo y ya está. Automáticamente. Si yo me pongo aquí encima, como ha dicho ahora, encima de función, de la llamada a la función, le despliego la ventana en la cual se ve el contenido de la función. Sin tener que ir a buscarla. Bueno, una tontería no lo es. Para que vean nuestro proyecto es acerca de las propiedades de nuestro proyecto.
entonces si me voy por la parte de settings, aquí ya nos especifica qué tipo de microcontrolador estamos utilizando, etc. Si queremos hacer un FT, pues un build, si podemos hacer, pues aquí ya lo sabe, pues un poco de 4. Entonces, para poder guardar un archivo con el tamaño, ¿qué? Control de eso, guardando. Cuando vemos que se guarda, tenemos el martillo que está subjetivo. Entonces, como se ya está generando el archivo, y nosotros podemos bajar. Para ya bajar el código, tenemos acá la herramienta del debug. Brevemente, bueno, el debug configurations, le puedo definir cómo voy a bajar y a dónde voy a bajar el código. En este caso, vamos a observar que tenemos aquí que podemos utilizar la internet para bajar nuestro código, hacer pruebas un poco más rápido y utilizar el JLink. Nosotros esto básicamente no lo interpretaremos porque todo el código lo meteremos en la flash. Pero bueno, pues te puede dejar guardar el código en la RAM. Entre comillas. Por poder, puede y puedes elegir guardar. La cual podemos hacer eso. Para que no se corra, etc. Ahorita vamos a regresar a este rango para evitar otros tipos de features. Entonces, cuando le doy debug, empieza a lanzar. Siempre mirar aquí abajo, Lo voy a hacer otro día. Aquí abajo, el progreso. Pero normalmente lo que se llama aquí en lugar se llama perspectiva. Es decir, anteriormente, la misma perspectiva en C, que es como nosotros pues, definimos nuestro proyecto, somos código, ¿no? Que es lo que nos interesa. Pero cuando tenemos una perspectiva de debug, pues nos interesa mejor ver variables, ver memoria, etc. Entonces, eso es otro concepto interesante. Nosotros podemos crear perspectivas y customizarlas como nosotros deseamos. Podemos cambiar, agregar ventanas, etc. Y además guardar. Entonces, dependiendo de qué vamos a hacer, bueno, pues podemos cargar. Además de eso, bueno, aquí en Windows Show View podemos agregar diferentes tipos de elementos, ¿no? Por ejemplo, las expresiones que se están ejecutando, etc. Entonces, aquí bueno, ya bajo el código, nosotros ya si le damos en run, en resume, hacia 8, va a poder correr. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que yo quiera ver esta variable? Tal cual la selecciono y hago drag and drop y ya estoy viendo su valor en la selección. Entonces. Sí, ¿cómo ha hecho yo? Va a poder correr. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso de que yo quiera ver esta variable? Tal cual la selecciono y hago drag and drop y ya estoy viendo su valor en la selección. Entonces, si le doy presión, pues empieza a correr y al final me manda aquí un mensaje que era el presidente y el equinete. Ya cuando llego claro, pues ya me está mostrando el valor. Aquí no lo ha dicho, No lo ha dicho, se me ha escapado. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener como tengo yo ya, la tarjeta lógicamente conectada, si no, no hay nada que hacer. Y está muy creada esa variable. Otro título importante bueno, también son los breakpoints. Para poner breakpoints no vamos a hacer un breakpoint. Y nosotros podemos ver todos los breakpoints que podemos crear. Podemos agregar también watchpoints en el caso de que se modifique una variable. Es el nombre, por ejemplo. Y cuando se modifique esa variable, bueno, se estaría. Por ejemplo, el memory browser es otro feature también, digo, el memory es otro feature que también está disponible. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos agregar instrucciones de memoria que también tenemos. Todo esto ya hemos trabajado más o menos con el acceder a los objetivos principales. Entonces, ya con esto, pues estamos viendo pues, la dirección de memoria, etc. Y podemos agregar diferentes monitores, ¿no? Podemos agregar la 0, pues, la 1000, etc. Entonces, dependiendo de qué queramos hacer, bueno, podemos estar switchando sobre la mejor. Fuera de eso, bueno, tenemos, si regresamos un poco a. Cuando queremos para el debug, bueno, le damos aquí Terminate. Bueno, aquí, bueno, para avanzar en este step, pues entonces
ya queremos revisarla. ¿Habéis entendido vosotros? Que me queréis meter por acá y la amargura. Es que yo entiendo que es para saltar la instrucción, pero... Sí, ya con esto, pues la reducción de amor, etc. Y podemos agregar diferentes monitores. Podemos agregar la 0, la 1000, etc. Entonces, dependiendo de qué queramos hacer, podemos estar switchando. Fuera de eso, bueno, tenemos, si regresamos un poco a... Cuando quedamos para el de Google, bueno, lanzo aquí en Terminate. Bueno, aquí, bueno, para avanzar en Step, no sé si es importante, si quieres avanzar en Step, es el 5, o por lo menos el 5, la flecha, y ya estaría avanzando por medio de Steps de instrucciones en Step. Hay Step Overs para aceptar las funciones, si ya queremos regresar, bueno, creo. No sé si lo ha dicho una cosa que quería yo hacer hincapié y no. Creo que los dos esos últimos. O sea, este es vuelta de subrutina. Eso es, estás dentro de una subrutina para salir, para salirte, ¿no? Sí. Y el anterior es, pues si vas en el principal y hay una subrutina, le das ahí y te salta la subrutina completa, ¿no? Que la ejecuta igual y pasa. Y sigue. Creo que es así. Este es bueno, no sé si lo ha dicho o no. Este se utiliza, el I este, se utiliza para cambiar el cursor de modo C a modo ensamblador. Recordad que eso ya lo hemos hecho, hemos trabajado. Veíamos cómo aquí en la pantalla de desensamblador yo veo las instrucciones C, printf, veo aquí inCounter, veo aquí counter más, pero eso se traduce en una serie de instrucciones como estas que tenemos aquí de lenguaje ensamblador. Entonces, con este I que tenemos aquí, lo que hacemos es pasar el cursor, por así decir, a esta ventana o a esta. De forma que si hago paso a paso, me hace paso a paso las instrucciones en C o paso a paso las instrucciones en ensamblador. Es con ese. No sé si lo llega a decir o no, porque hay un momento que se pasa ahí, no lo sé, pero bueno. Si lo hago aquí en Remove Terminator Launches, lo limpia todo y ya. Para revisar el código, le damos aquí en Switch Perspective, y entonces hace, pues ya con esto ya. Otra ventaja en cuanto al debug, por ejemplo, si nos damos en las configuraciones, en el configuration, nosotros podemos habilitar y deshabilitar que se esté escribiendo a flash o a RAM. En este caso, ¿para qué nos serviría? Por ejemplo, si estamos monitoreando que se haya hecho una escritura a flash, pues cada vez, si bajamos el código, bueno, se va a volver a escribir todo. Pero si solamente nada más queremos correr código, deshabilitamos esto del standard download, damos un file, y automáticamente digamos que se conecta al dispositivo y nos deja correr el programa sin modificar lo que se había anteriormente modificado. Pues aquí ya estamos creando, no tuvo que terminar los downloads, etc. Entonces, como les comento, cuando queremos, por ejemplo, debuguear código en Flash, no se puede tener este tipo de aplicación. Entonces, además de eso, en el configuration, si continuamos, tenemos lo que viene siendo el download. Podemos hacer unas interrupts, es decir, deshabilitar ciertas interrupciones para poder resolver con el debugueando. Además de eso, bueno, tenemos la parte de trace and profile. Esta más anteriormente ya vamos a hablar un poco de. Ok. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo agrego otro proyecto? Aquí vemos el project, el mejor proyecto, todos igual para pues aquí dentro se puede hacer cualquier otra familia, y aquí ya estoy viendo dos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo le digo yo al sistema que estoy usando el proyecto 1 o webcast 1, digo, el webcast 1 o proyecto 2? Yo puedo cerrar un proyecto para que ya no me cause ningún problema.
William Project, los Project, y eso es lo que hace es, me guarda ahí el proyecto, pues ahí sigue activo, ¿no? Pero si yo quiero acceder a este proyecto, proyecto 1, bueno, pues ya lo tengo directo, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí le puedo hacer el video directo, y ya me creo moviendo lo que viene siendo el proyecto 2. No, no se está metiendo con podcast 1, que en un caso otro. Pero que no estemos usando conviene que estén cerrados, porque si no los trata también a todos los que estén abiertos. Entonces, además de eso, vamos a hacer un poco del de procesor expert y del tracing profile. Entonces, el tracing profile nos permite bastante, nos permite ver qué funciona sean ejecutados. Por ejemplo, en el caso dando se va en las opciones de la configuration, tracing profile, habilitamos el tracing profile y habilitamos continuamente guardar la colección de datos. Entonces cuando nosotros le damos debug, vaya al código, nos habilita las ventanas y vamos a la parte de profiler y le damos aquí a trace and profile results. Algo que quiero mencionar es que bueno, al utilizar el profiler van a que estar constantemente refrescando datos, entonces puede ser de muy demandante para entonces, cuando nosotros le damos aquí en resume se empieza a correr el programa y a su vez empieza a guardar datos entonces, después un rato cuando le doy suspend y automáticamente aquí yo le digo que ya no quiero guardar datos. Automáticamente aquí me guarda diferentes datos. Es decir, por ejemplo, si vemos lo que es el trace, nos está generando datos de qué datos se han generado en trace, como menciona, el main, por ejemplo, es el corrido. Y bueno, el timeline, este es bastante útil. Nos dice que aquí nos demuestra qué funciones se han corrido. Entonces, como les comentaba, más o menos. Me da una traza de todo lo que ha ocurrido en los diferentes escenarios. En el caso, bueno, aquí estas son funciones del. A la vez del print screen, print screen del concept, por ejemplo. Entonces, es una gran ventaja para usarlo. Y además de eso, tenemos el tab profile que nos comenta. Nos da información acerca de qué tanto tiempo se ha estado en ciertas funciones, el número de veces, el tiempo, el tamaño de la función, etc. Entonces, podemos ver qué porcentaje de covers se ha cumplido en su función, etc. Pues, como ven, es una herramienta bastante. Entonces, ahora repito que es el bookmarker, aquí donde se quedan abiertos. Y bueno, vamos a cerrar este proyecto, vamos a crear uno nuevo, que va a ser una media de procesar esto. Entonces es un proceso expert. Ahora con el proceso de esto. Así que los kinetics, cuenta, y le tenemos text. JSON que seleccionamos. Pero ahora habilitamos en el rápido application development a Processor Expert. Le damos siguiente, nos va a pedir que para qué tipo de dispositivos, en este caso, de acuerdo a los contextos. Y seleccionamos las configuraciones en las que queremos debugar, que ya van en Flash. Si le damos clic en Finish, y automáticamente nos va a abrir este. Le va a cargar el Processor Expert, la herramienta. Y nos va a permitir agregar diferentes módulos y dispositivos. Está cargando la herramienta. En este caso, bueno, lo que vamos a hacer es aquí abajo, el proceso, la parte de aquí abajo. A veces parece que se ha atascado, pero no. Miramos ahí, hasta que termine. Nosotros sacar elementos a través de del cilindro. Entonces, como vemos aquí, bueno, nos pues muestra gráficamente.
nosotros apenas usaremos esto, pero bueno, por poder que decía el otro, se puede. Ver la configuración del hardware. Pues los elementos que tienes aquí son los elementos que ya están usados o que ya va a usar. Elementos que van a ser normalmente, estos elementos que tenemos aquí, son los periféricos. Con unas cosas que es lógico, con la CPU, con el componente CPU. Entonces, cada componente lo que tiene es una ventana de propiedades, el inspector. Era pinchado aquí el componente y aquí en la parte de arriba tenemos el inspector. Entonces, aquí lo que se hace es inspeccionar las propiedades de este componente y nosotros las colocamos de manera abstracta. Hay que saber el qué, no el cómo, sino el qué. Si no me suena mal, ha colocado el componente, además aquí se ve marcado, de la LCD. Este era el K40X, y el K40X llevaba dentro el driver para LCDs, de forma que tú externamente solo conectabas el cristal líquido, ni controlador ni nada, ni nada. Pero claro, no solo eso, sino que para conectar yo ese cristal líquido con las patillas necesita unos puertos. Entonces, bueno, pues ya hay un componente. O sea, si yo ya escojo que el componente va a ser la LCD, él ya escoge que las patillas, como vemos aquí, son las del puerto. Ya está. Entonces, él ya escoge esa configuración. Lo que tendremos que hacer nosotros luego es programar eso. No sé si es exactamente en este caso, pero en otro pues podría ser, no es que la LCD yo quiero que vaya con un bus de 4 bits, de datos de 4 bits, de 8 bits. Bueno, eso luego lo tendremos que programar en el inspector. Ya lo veremos. Daros cuenta que esto está muy bien, que la noche está muy bien, muy bonito, esta parte de aquí, pero es poco práctica. Para empezar a ver algo, pues me llama la atención, ¿no? O qué interesante. Pero lo que realmente merece la pena es este, el inspector. Yo lo que tengo que saber aquí, y esto es lo importante, ya que lo que tengo que saber es, en el caso de la LCD, qué es la LCD, cómo funciona, si tiene o no tiene interrupciones, yo eso es lo que tengo que saber, y es lo que vamos a hacer aquí, sobre todo nosotros, en esa parte teórica, el saber el qué. Porque luego ya el cómo, pues bueno, voy a venir y lo voy a meter aquí. Claro, si yo no sé esta, si tiene, yo... Y deduzco, porque con esta LCD no he trabajado, deduzco que esta LCD tiene opción de trabajar con interrupciones. Bueno, pues tendré que saber si habilito o no habilito las interrupciones. Y voy a tener que tener un regulador de tensión, enable o disable. No lo sé, supongo que puede ser para controlar el brillo, que no lo sé. Bueno, pues todas esas son las cosas que yo tengo que conocer aparte. Y que yo luego las voy a programar de una manera muy abstracta aquí, de una manera muy superficial. Y que luego, por suerte o por desgracia, va a suponer que internamente, y lo vamos a ver en algunos casos, suponen un montón de registros internos en cada uno de esos componentes. Pero que claro, que si fuésemos a trabajar bit a bit, pues no nos da. Entonces, bueno, pues esto es lo que vamos a ir trabajando con estas cosas. Va a haber una serie de componentes
que me lo va a suministrar directamente a través de Code Warrior, me lo va a suministrar FreeScape, y luego vamos a ver que hay un par de páginas web de no sé si llamarles foros, en los que la gente crea sus propios componentes, los deja ahí y tú los puedes importar. Entonces, la mayoría de las veces, un proyecto que tengáis que hacer vosotros va a suponer una aportación vuestra de un 10%, echando mucho. O sea, que igual las funciones y las torres de la gente que ya las... Es que las vamos a coger de otro sitio, porque si no es editar a nivel de código de base en C, ya es complicado, ya no tengo nada en ensamblador. Entonces, no, pues cogemos las funciones que ya existen, las probamos, funciona, digo, no, pues que yo quiero que haga esto otro. Bueno, pues ahora la cambio, te haces pequeños. Ya las funciones que el fabricante mismo te por ejemplo, vale, el analógico digital. Está, él nos va a dar el analógico digital, digital analógico, nos lo va a dar el propio FreeScape. Y ya está. Tú pones que no va a dar ni no sé bien. Y ya, eso es. Pero claro, pero para eso tenemos que saber qué es lo que tiene dentro. Tener que venir Morillo, el que sea, con la chapa, y saber lo que es el convertidor, qué características tiene ese convertidor y qué se le puede sacar a ese convertidor. No cómo se le puede sacar, sino qué. Y luego, pues bueno, pues sí, veremos también, muy por encima, ¿veis esto que tiene aquí? Pues con este registro, con este diesel es el programa, ¿no? Ah, pues sí, pues es verdad. Qué curioso. Punto. Vamos a tener propiedades, vamos a tener métodos y vamos a tener eventos. Ya veremos qué diferencia hay entre estas tres cosas. ¿Veis? Está cambiando aquí. Está cambiando aquí parámetros. Que cuando genere código va a afectar a los registros correspondientes a esos parámetros. Aquí vamos a ir agregando nosotros los breakpoints, dependiendo del número de breakpoints que llevan en sí. Como les comentaba, tiene 8. Este necesita, este display pues, necesita 8 pines. Pues bueno, pues los 8 los va a meter, está metiendo los 8 pines. Normalmente no es así, porque en el Tower ya el display estaba ya pinchado y ya tenía asignados los pines. Con lo cual, cuando ya me cojo el componente, ya me traigo los pines también asignados. Aquí lo que está haciendo es ha puesto 8 pines y ahora aquí parece que está haciendo cosas raras. Claro, está haciendo cosas tan raras como que ha cogido el esquemático del Tower, en el cual le pone que el pin S de la LCD va al PB7, y este al PB6, y este al PB5, y este al PB4, con lo cual aquí tiene que ir colocando cada uno de esos pines. El PT de 0, PT de 1, PT de 2, PT de 3, o sea, van conectados a esos pines. O sea, hay que saber el hardware cómo va conectado, o en caso de que él no tenga y vosotros tengáis que conectarlo, pues previamente tendréis que hacer la labor de diseño, es decir, no, es que yo voy a conectar esto y lo voy a conectar aquí, a estos pines. Entonces tenéis que hacer esa labor. Entonces, ahora lo que hacemos es seleccionar los dos frontends, bueno, en este caso eran 8. Entonces seguir igual. Los 8 parece que son. Le vamos a dar un poco de marcha. Esto no es lo importante. Daros cuenta que mientras tengamos problemas, se van a ver aquí, en las propiedades se van a ver en rojo. Problemas de todo tipo, pues en este caso todavía no había elegido el pin correspondiente y al no elegir el pin correspondiente había colisión. Igual tenía asignados dos pines, dos PTs a un punto, entonces, o un pin a los puntos también. Vamos a hacer que vamos a través de la herramienta, se presiona el panel total, la parte superior derecha, o junto con los demás controles de área que están utilizando.
Bueno, lo vamos a parar aquí porque esto ya son preguntas de cuando hicieron el webinar. Bueno, pues básicamente lo que hemos comentado, va a ser una herramienta que me va a permitir hacer lo mismo que hacemos con Eclipse, sin más. Vamos a tener que, y lo vamos a ver también luego, pues crear un proyecto nuevo, lo vamos a crear con procesadores, pero vamos a tener una serie de componentes, vamos a programar los componentes, vamos a generar el código, veremos luego, ¿eh? Vamos a generar el código de esos componentes, después de generar el código de los componentes tenemos que ensamblar, tenemos que debuguear, con todas las opciones de debug, que algunas ya conocemos y algunas veremos a continuación. Bueno, el siguiente paso que vamos a dar es la instalación del Code Warrior. Entonces, para hacer la instalación del Code Warrior, la instalación vamos a hacer, bueno, aquí tenéis otro vídeo, desarrollando aplicaciones con Kinetis. Yo os lo dejo ahí, os invito a que lo leáis, a que lo veáis, que os traigáis el auricular de un auricular de casa o algo, que ahí tengo uno solo, y que lo escuchéis. Está bien para aprender pequeños grupos. Y lo que vamos a hacer ahora, a continuación, va a ser instalar el Code Warrior. Para instalar el Code Warrior, no sé ni dónde lo tenía previsto yo hacer aquí esto. Bueno, pues aquí mismo lo vamos a hacer. No está puesto, pero aquí lo ponemos. Bueno, tenemos aquí la presentación, una presentación en PDF, que es del estilo del vídeo ese, que lo podéis ver, sin más. La puesta en marcha del Starter Guide de Code Warrior también es un PDF en el que poco más o menos lo que nos ha explicado aquí, pues bueno, pues se va explicado en un PDF. Tampoco lo vamos a ver en clase, yo sí os invito a que cojáis y le echéis vosotros un vistacillo. Es muy interesante que esta documentación que yo pongo aquí, ahora en un primer momento, le echéis un vistazo, aunque no sea más que pasar las hojas, y quedaros con los detalles de, pues mira, en esta sección analiza esto, en esta analiza esto, en esta analiza esto. Para que el día que tengáis algún problema o queráis profundizar en algo, pues que sepáis que hay una documentación y cuál es la documentación que contiene esos detalles. Si esto lo dejamos aquí y ni lo abréis, pues luego tendréis un problema y no sabéis cómo resolverlo. Pero lo que vamos a hacer, como os he comentado, es instalar el Code Warrior. Es un proceso muy sencillo, y para instalar Code Warrior lo único que vais a hacer es ir todos contra el servidor de aquí de la escuela, el que tenemos aquí, dicho sea de paso, este no es, este, el servidor de ahí, en la 10.23.3.207, en la carpeta de software, tenéis una parte que es Code Warrior. Aquí tenéis muchas cosas, porque aquí, que si el 10, el 10.1, el 10.2, el 10.3, el 10.4, el 10.5, bueno, tenéis una carpeta que es esta, la Code Warrior 10.5. La tenéis, la tiene este Galdón. Bueno, pues vais a coger lo que hemos hecho siempre. Esa carpeta, para no machacarle en el ordenador, la copiáis y la lleváis a vuestro disco D, pues supongo que ya habéis creado una carpeta que se llama FreeScale, pues la metéis ahí dentro. Una vez que tengáis hecho eso, lo que tenemos que hacer es, tenemos aquí un setup, ejecutar el setup. Nos armamos de paciencia. No sé si tendréis instalado el Code Warrior, hacer la prueba. En los ordenadores mirar a ver qué versión de Code Warrior tenéis instalado. Si tenéis instalada la 10.3, no pasa nada porque os instala la 10.3, os la deja, y os instala la 10.5 también. Entonces todos vamos a trabajar con la 10.5, que es esta. Pero lo que tenéis que hacer es ejecutar esto, y dejar que se vaya instalando. Es un giga. Bueno, va a tardar en cogerlo, pero es que si nos ponemos a instalar todos contra él, pues ya... Podemos hacer una cosa. Mientras estáis instalando esto, podéis ir viendo lo que hemos comentado, esta documentación que teníamos aquí, estos dos documentos que tenéis ahí. Mientras va instalando, nos vamos viendo. Segundo, Instalamos. Y cuando esté instalado, como dijimos, lo que tenemos que hacer es conectar la tarjeta y ver a ver si esa tarjeta tiene conexión. Entonces, lo primero que vais a hacer es
es instalar eso, empezar a instalar. Y os he dicho que miraseis, esto mientras tanto, pero no. Vamos a ver este otro vídeo que tengo hecho yo de cómo instalar. Esta, son 5 minutos. Cómo instalar la tarjeta en el ordenador. Cómo hacer la conexión del OpenSDA. Y cómo tengo hecho eso y tengo hecho un pequeño proyecto. Elemental, entonces lo veamos. Pero antes que eso, quiero que todos ya descarguéis y le dejéis con el setup para que empiece a instalar. Un segundo. No. A ver quién me llamaba. Voy a volver a pasar la hoja de firmas. Estaba mal, ¿eh? La que he pasado antes. ¿Qué como que está? Solo tienes visto todas. ¿Eh? ¿Cómo las tuviste? No, no, le tiré 3, 3. Tú, ponle todas. Sí, tenemos máquina de sobra. Es un pequeño vídeo en el que se indica qué pasos tenemos que hacer para conectar el OpenSDA de la tarjeta con el ordenador. Entonces vamos a ver el vídeo, luego ya os levantáis, cogéis las tarjetas y las instalamos. Yo ya el vídeo ya lo tengo aquí del disco duro, no lo tengo ni que descargar, y le doy marcha. ¿Sí lo vimos? Sí, pero hacerme caso, tomar nota. Saludos. En este vídeo vamos a aprender a conectar la tarjeta al ordenador. La tarjeta es la RBMKL25Z, tiene un interface para hacer la conexión a través del ordenador. Es el interface OpenSDA que se marca aquí, este interface que tenemos aquí. Para eso vamos a controlar estos dos elementos y el botón de reset. El proceso y el procedimiento a seguir se aprecia dentro del fichero OpenSDA, instrucción OpenSDA. El proceso a seguir consiste en lo que se marca aquí. Primeramente desconectar el cable USB. Muy importante presionar y mantener presionado el botón de reset de la tarjeta. Se conecta con el ordenador. Al conectar el ordenador nos aparece una nueva unidad, la Bootloader. A continuación soltamos ese botón de reset.
dicho, sin conectar, reset, conectamos, soltamos, aparece una nueva unidad. El fichero OpenSDA que veremos ahora y que lo habéis copiado ya desde la carpeta, ese fichero se copia en esa nueva unidad, que se supone que es la que ocupa esta tarjeta. Ese fichero que tenemos aquí. Y debajo de esa carpeta práctica vamos a ir metiendo todos los proyectos. Entonces, ahí dentro. Entonces, en este caso lo que tendréis que hacer es crear un proyecto que se llame prueba, una carpeta que se llame prueba, y dentro de la carpeta prueba creamos esto. Si no recuerdo mal, este no crea la carpeta prueba. Podría, debía, ya que creas un proyecto prueba, pues que cree la carpeta y todo. Si no recuerdo mal, no lo crea. No me hagáis tampoco mucho caso, porque es que ya me lío, ya. Multisyn, el Altium, el Eclipse, el Code Warrior, ya no sé, los que crean y los que no crean. Bueno, lo comprobáis. Y una vez que tenemos hecho eso, escogemos el micro, que en nuestro caso va a ser el MKL25Z128. Decimos Next. Elegimos el sistema de comunicación, el sistema de comunicación en nuestro caso es el OpenSDA. En nuestro caso vamos a hacer la comunicación con el OpenSDA. Si recordáis con respecto al vídeo que hemos visto antes, hay algunas opciones nuevas. Eso depende del micro, del Code Warrior, sobre todo depende del micro y de la tarjeta. Entonces, esta tarjeta tiene el OpenSDA, entonces me da la opción de trabajar con el OpenSDA. Confundáis, no son USB que tiene la placa. Tenemos que vamos a trabajar en lenguaje C, como flotante en software, IO support, que dejamos como está, y elegimos procesor expert. Decimos finish y nos crea el proyecto. Hasta ahora todavía no sabemos si la tarjeta funciona o no, Todavía no lo sabemos. Lo vamos a poder ver en el momento en que hagamos el debug. El momento en que llega el debug es cuando mi ordenador, a través del Code Warrior, intenta descargar el código en la tarjeta. En ese momento sabremos si funciona o no. Creo recordar que es en ese momento. ¿Cómo va creando el proyecto? Este puede ser un buen momento para pegarse una vuelta por aquí, por la derecha. Pues por tutoriales, por ejemplos, por noticias, webs.
es buen momento, porque esta es la típica ventana que a partir de ahora se esconde y luego para cuando la encuentre y dónde andará, es hoy no tengo tiempo, hoy no, y es igual un buen momento ahora de decir, voy a echar un vistazo a los tutoriales, a ver qué hay por aquí, qué hay por allá, tener una perspectiva de dónde puedo yo recoger información. Hemos creado el proyecto y tenemos aquí en la parte izquierda los componentes. Si os dais cuenta, aparece aquí componentes. Que bueno, pues aquí me aparece una serie de componentes. ¿Mis componentes qué son? Yo tengo memoria flash, claro, aquí está. Yo tengo una CPU, claro, aquí está. Es que este proyecto no va a poder funcionar sin una CPU y sin una flash. Porque si no, ¿dónde meto yo el código? ¿Y qué CPU le hace funcionar? Si esos son los elementos mínimos. ¿Eh? Y en la parte derecha, con lo que me encuentro son con la librería de componentes y con el inspector. Entonces, bueno, pues en este inspector tengo que seleccionar yo las características. Lo veremos, ¿eh? Pero vais, bueno, pues ya veis. Claramente la CPU es la 25, la L25Z128. Pues no puede ser de otra manera. Y bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es configurar. De momento vamos a dejarle. Aquí lo que tenemos que hacer es configurar la CPU en cada situación. Si queremos que tenga o no interrupciones, lo iremos viendo poco a poco. Vamos a ponerle las interrupciones diseño para que se nos quiten todos los errores. Seleccionamos el proyecto y compilamos. Compilamos todo el proyecto. Cuando termina de compilar, lo que vamos a hacer es ejecutar el debugger. Aquí ahora la verdad habría que hacer otro paso. En el momento que yo elijo los componentes, lo veremos, ¿sabes? En el momento que yo elijo los componentes, lo primero que tengo que hacer es en esta ventana de aquí, ahora no es desplegable porque este es el vídeo, lo que me hace es generar código. O sea, es lo primero que hace. Tenemos que generar el código. Después tenemos que compilar y después tenemos que hacer el debug. Haciendo eso, simplemente queremos ver si mi tarjeta tiene conexión con el PC. Le damos al debug. Nos pasa a las pantallas de debugger. Me abre las típicas pantallas y ya está. Y si nos damos cuenta, ya tenemos hecha la conexión, ya tenemos conectado, tenemos aquí el proceso expert, aquí en el lenguaje, el de Sensor Sample. Con lo cual vemos que ya se ha realizado la conexión. Si tuviésemos algún problema de mala configuración, pues no habríamos podido llegar hasta este punto, ni más ni menos. Thank you.